Are you ready? Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, pues espero que os guste esta jugada que os traigo esta vez para ver cómo se entra para crear una jugada ensayada. Ahí os dejo un tutorial o si no podéis ver la jugada ensayada anterior, ¿vale? Donde lo explicaba. Bueno, vamos a coger una falta que se tire por esta zona más o menos, ¿vale? No vamos a tirar la falta, ¿no? Es una jugada ensayada, así es que lo que vamos a hacer va a ser coger a Ibrahimovic y plantarlo por este lado, ¿vale? Por aquí, más o menos, ¿vale? Más o menos. Os iréis dando cuenta que bueno, pues que esto, a ver, el vídeo dura poco, ¿vale? Pero la jugada ensayada tardas muchísimo tiempo en crearla, ¿no? O sea, en que funcione bien desde todos los lados y demás. Y voy a coger este jugador de aquí porque luego os explicaré que quizás necesitemos el apoyo de otro jugador, ¿vale? Quizás no salga directa, quizás necesitemos el apoyo de otro jugador. Y bueno, pues se trata de, ya veis, cómo hace el pase de Rabona, la deja ahí tendida para que Ibrahimovic marque gol. Ya digo, ese apoyo que habéis visto, ¿vale? A veces lo hará y a veces no lo hará, ¿vale? Independientemente de que vosotros aquí siempre al mismo lado. Estáis viendo que ahora también le dio apoyo, ¿no? Al jugador, a Ibrahimovic, para que él sea el que remate, ¿vale? Él porque tenéis que tener... bueno, yo este es el equipo que utilizo en Ultimate Team actualmente, ¿vale? Entonces con Ibrahimovic y con Cristiano no hay problema. Las faltas, ¿por qué se saca con Cristiano Ronaldo? Bueno, pues porque tiene este saque de Rabona. ¿Por qué hay que sacarla de Rabona? Pues no hay por qué sacarla de Rabona. Podéis hacerla como queráis, ¿vale? Simplemente es que, no sé, ya que es una cosa que tiene el juego, creo que es bonito, ¿vale? Hacer este saque de Rabona. Creo que queda muy elegante, ¿no? Entonces, bueno, lo tenéis que hacer con Cristiano, ¿vale? Sí o sí. Hay algunos otros jugadores, por ejemplo, Ronaldinho también puede sacar así de Rabona, pero no todos los jugadores lo pueden hacer, ¿vale? Messi, por ejemplo, no lo puede hacer. Bueno, hay muchísimos jugadores. Yo prácticamente diría que son Cristiano y Ronaldinho los dos únicos que lo hacen, pero puede que haya algún otro que también lo haga, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, no coge apoyo, no coge el apoyo del jugador que sacamos fuera del área. Pero bueno, lo tenéis que sacar, ese jugador lo tenéis que sacar, os explico, porque dependiendo de dónde sea exactamente la falta, por ejemplo, aquí es, digamos, de la frontal para afuera, ¿vale? Pero luego vais a ver cómo saco una de la frontal hacia adentro. Si la falta es demasiado escorada, lo que ocurrirá es que podréis hacer jugadas ensayadas, digamos, como si fueran de córner, ¿vale? Igual que si fueran de córner. Pero si se mete un poquito... Bueno, esta jugada la vamos a guardar aquí arriba, tal cual, ¿vale? La vamos a llamar Rabona. Bueno, yo ya la tenía hecha, pero la sobrescribo esta porque, bueno, es bastante parecido, casi igual. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, en vez de crear, vamos a entrenar una jugada ensayada. Una falta con 11 jugadores, 11 defensas. Y la vamos a ensayar. Y esto es lo que os decía, ¿vale? La falta se saca sobre esta zona, pero de donde la hemos sacado ahora mismo a, ¿vale? A un poquito más hacia adentro, varía, ¿vale? Varía. Así es que, bueno, vamos a poner, bueno, aparece ya, nos aparece Cristiano, ¿veis? Ponemos la falta de Rabona y vamos a ver cómo, ahí está, ¿vale? Para esto nos sirve el apoyo, ¿vale? Por eso...
Por eso es bueno que pongáis a ese jugador que salga de la del área grande, ¿vale? Para que en el caso de que no vaya a nuestro jugador, pues sea él el que recoja, haga una dejadita, ¿vale? Para que nuestro jugador remate. Lo dicho, ¿vale? Yo tengo a Ibrahimovic porque tiene un buen disparo y bueno, y tiene también y dispara también bien con la, con la pierna mala. Vosotros, pues no sé, pues el que tengáis, incluso podéis poner desde este lado, podéis poner que lance un jugador zurdo. Desde el otro lado no os va a salir la rabona, ¿vale? Pero la jugada sí que os sirve igual, o sea, no quiere decir una cosa no quita la otra. Si no sale, si no sale el, digamos, el saque de falta de rabona, lo podéis dar tranquilamente normal, ¿vale? Os voy a explicar, os voy a explicar luego cómo se hace todo esto, ¿vale? Simplemente quería hacer estos pequeños apuntes para que, bueno, pues para que no haya, no sé, pues para que no se me quede nada por ahí en el tintero, ¿no? Y quede todo bien explicado de por qué hay que sacarla, pues, con Cristiano o con Ronaldinho. Y ya digo que no sé yo si algo. Mira, fijaros, por ejemplo, ahora no me ha salido el saque de falta de Rabona, pero veis que la jugada es igual de efectiva, ¿vale? A veces entrará y a veces no. No es una jugada muy efectiva, ¿vale? No es una jugada muy efectiva, aunque la hagáis bien. Simplemente, bueno, pues se nos queda un tiro bastante bueno, ¿vale? Para hacer un tiro bastante bueno desde fuera del área. Tiraremos bastante. Nos dejarán sin marca, ¿vale? Sin marca. No nos marcarán. Entonces, joder, pues eso es bueno, ¿no? Porque podremos tirar a placer. Ahora, que entre o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ir a jugar un partido del Team Team. Y ya, bueno, con el mismo gol que he puesto al principio, os lo voy a explicar pasito a pasito, ¿vale? Y poquito a poquito. Bueno, vamos a pulsar RT, ¿vale? O R2. Para que nos aparezca este menú y vamos a escoger a Cristiano Ronaldo, para que sea él quien saque este saque de falta. Bueno, vamos a echar el joystick todo hacia la izquierda y vamos a dar dos golpecitos, como habéis visto, para que se nos ponga nuestra jugada de Rabona. Ahí está. Bueno, esta es la jugada de Rabona. Con el joystick totalmente hacia la izquierda, ¿vale? Y lo mantenemos hacia la izquierda, vamos a tocar el botón de centro, y cuando digo tocar, digo que no le vamos a dar un pequeño toquecito, sino la mitad de medio toquecito. Ya estáis viendo ahí cuál es la, ¿vale? La potencia que le tenéis que dar. Y en cuanto saquéis, echéis el joystick un poquito en oblicuo hacia abajo, como habéis visto. Una vez de que nuestro jugador coja el balón, pulséis Y para que haga una dejada, y luego ya, pues simplemente se trata de pegarle lo más fuerte que podáis con Ibrahimovic. Y esperar que haya suerte. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado esta jugada también. Ya sabéis que seguiré haciéndolas porque la verdad es que en el anterior vídeo pues me mostrasteis mucho apoyo para que siguiera con esta serie. Espero que este también, este vídeo también lo tenga y bueno, pues podamos seguir haciendo este vídeo y muchísimos más. Un saludo a todos, chavales, y hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Hoy alzo la voz y doy noción de mi pasión. Con un balón siento que vibra mi interior y entrego a mi afición la condición de depender de su calor, de su color, dejarse la piel por marcar un gol. El mejor día de la semana, enciendo el Skype y respondo la llamada. Los viernes por la noche sigo el streaming en vídeo, a partir de las 11 con Remember y el streamo. Suscribiros que son buenos chavales, yo todo lo aprendí en sus tutoriales. Aquí se vive el fútbol, no lo sabes.